La realidad es que espiritualmente todos nosotros estamos muertos. Naturalmente nacimos muertos, espiritualmente hablando. Nacimos desconectados de Dios y de repente nos rendimos y nos damos cuenta de nuestra condición de muertos, y ahora es que entonces despierto a la vida de Cristo en mí y ahora comienzo a depender de Él. Es bien interesante porque a veces a nosotros, al ser humano, no nos gustan los finales. Pero está comprobado científicamente y estadísticamente que los finales sacan lo mejor de la gente. 23% de los goles se meten en los últimos 15 minutos de cada partido. Así que un partido juega, se tarda 90 minutos jugar el partido de soccer, ¿verdad? De fútbol. Eso yo no lo entiendo. Después de 90 minutos terminar con un punto o a veces terminar en cero, para mí es frustrante. Pero también puede ser que eso sea lo que lo hace tan divertido, porque luego de 60, 70 minutos de dar vueltas de un lugar a otro, de repente meter un gol es algo sumamente emocionante. Ahora imagínese que usted va al estadio, usted puede con mucha confianza y con mucha calma, el juego dura 90 minutos, la primera hora usted puede pasarla comiendo hot dog, comiendo popcorn en la parte de atrás, y siéntese los últimos 15 minutos, porque la mayoría de los goles ahí es que van a pasar. Pero eso no tan solo pasa ahí, eso pasa en baloncesto. Los que siguen la NBA saben que son cuatro quarters, todo el mundo entra lento al juego, al principio, lo que calientan, y no es hasta los últimos 12 minutos y especialmente los últimos 5 o 6 minutos donde usted dice, aquí es que se pone todo emocionante. 40% de los negocios se cierran el mismo día del deadline o la fecha que se determinó como el día final. En otras palabras, se dice que el día 15 es que vamos a cerrar, 40% de los negocios, poquito más, 45% se cierran ese día. No se cierran el día antes, dos días después. La capacidad de negociar aumenta mientras más cerca del final se llegue. De la misma manera, es bien impresionante cómo en los juegos, en los momentos cruciales, cuando estamos a punto de terminar el juego, los atletas sacan sus mejores habilidades. Es bien interesante que los escritos de una persona, la gente que escribe y sus propios escritos, el día que usted mire todos los escritos o como usted habla, usted piensa, mientras más cerca usted esté de la muerte, más positivo usted habla. Mientras más lejos usted la ve, más negativo usted habla. Así es. Cuando una persona está en las últimas semanas de muerte, todos sus escritos son positivos. Lo que habla es de amor, lo que habla es de paz, lo que habla es de las cosas hermosas, de lo que se tiene que disfrutar. Mientras más lejos tú lo ves, más negativo piensas. Todo es un problema, todo es una chavienda. Lo cual me pongo a pensar, ¿por qué no vivimos como si estuviéramos muertos entonces? ¿Por qué no vivir pensando que todos los días es el último cuarto? ¿Por qué no vivir entonces pensando que mañana son los últimos 15 minutos y que necesito hacer el máximo, vivir el máximo y sacar mis mejores habilidades? El apóstol Pablo definitivamente tenía razón cuando decía en Filipenses capítulo 1, el verso 19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancias. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si voy a vivir, voy a vivir para la obra de Dios, para hacer el máximo en esta temporada. Y hoy, desde hoy en adelante, yo quisiera que tú salieras de aquí pensando en eso, que cada momento de tu vida debe ser como los últimos 15 minutos de un partido, deben ser como el último cuarto del juego de baloncesto, debe ser todos tus días, debe ser pensando, ¿sabes qué? Que mañana puede ser el final y que vas a vivir al máximo en esta temporada. Pero aún si se alarga tu vida, todos nosotros como creyentes debemos tener esa conciencia de que en realidad en el mundo espiritual, en el mundo natural, tú y yo, para poder saber lo vivo que estamos,
tenemos que saber lo muerto que estuvimos un día y que solo a través de una relación con Jesucristo es que hemos resucitado y podemos experimentar la vida de plenitud. Y ahí es que quiero llevarte por un instante en el día de hoy. Hemos visto cosas muy profundas, no puedo entrar en todas ellas, pero estamos viendo esa obra de Cristo, cómo Cristo quiere devolvernos a ese huerto del Edén, a ese espacio de perfecta comunión con el Señor, a ese espacio donde podemos vivir en esa conexión divina día tras día, ese lugar que Adán dejó y que perdió lamentablemente por sus malas decisiones. La semana pasada en particular llegamos a un pensamiento que hoy vamos a ampliar. Observamos que en Génesis nos dice la Biblia que Dios hizo hermoso todo árbol, toda planta era buena para comer y hermosa a la vista. Y luego en el libro de Génesis capítulo 3 se nos dice algo bien interesante, que Eva vio un árbol hermoso, bonito a la vista, delicioso a la vista para comer, pero le añade algo, codicioso o ambición para alcanzar sabiduría. El árbol del huerto, el árbol del bien y del mal, no era diferente a los demás. Todos los árboles eran hermosos, pero ella codició este árbol en particular. Y te mostraba la semana pasada lo que es el concepto de codicia, lo que es realmente codiciar. Por lo general, en el concepto más bajo, para mucha gente codicia es simplemente querer más, es simplemente alcanzar más. Y la realidad es que Dios nunca ha condenado el deseo de nadie de querer más. Nunca. Cuando Dios va donde Adán y Eva, no les dice, con que quisiste ser como yo. No, ese no fue lo que... Porque Dios no iba a condenar el deseo de que ellos quisieran ser como Él. Cuando el joven rico va y le dice, yo quiero la vida que tú quieres, o que tú tienes, Señor. Jesús no le dijo, ah, qué malo tú eres, qué ambicioso tú eres, tú quieres más de lo que tienes. No, Jesús le dijo, si quieres esta vida, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto. Y lo codicioso de aquel joven fue amarrarse a lo que no tenía y no confiar que podía tener lo que el Señor le estaba prometiendo. Codicia no es meramente el hecho de yo querer más. Codicia es retener en mi mente más de lo que me corresponde, no confiando en que Dios me puede dar más y no estar conectado con mi Creador. Eso es lo que saca a un hombre del huerto del Edén. Y te lo mostré en estos versos y quiero que lo veamos una vez más porque aquí vamos a continuar en esta mañana. Te mostré el libro de Lucas capítulo 12, el verso 13, donde dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjate que este hombre va donde Jesús con lo que parece una petición legítima. Señor, ayúdame a dividir la herencia. Ayúdame a que mi hermano y yo dividamos la herencia. Fíjate que este hombre no quiere toda la herencia, lo que quiere es que lo que le corresponde. Y el Señor le dice, espérate, yo no soy partidor, yo no soy juez, no me metas en ese asunto. ¿Y qué le dice en el verso 15? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Fíjate que Jesús trató a este hombre como qué, como avaro. Pero como una persona que está pidiendo su herencia es avaro. Podríamos pensar que somos avaros si queremos la mía y la del otro. ¿Me explico? Eso es lo que podríamos pensar, que es una persona avara. Pero Jesús dice, este hombre es un avaro. Y es un avaro porque viene a pedirle a Jesús que resuelva algo que él debe resolver y ha puesto su confianza en Jesús para que le resuelva un problema meramente natural que él debería resolver con su hermano. Entonces, ¿dónde está tu confianza realmente? Lo que tú quieres es que yo te resuelva algo naturalmente y no estás viendo las implicaciones detrás de todo eso. Así que Jesús está aquí hablando de la avaricia. Y una vez más, consideraríamos en el mundo carnal o natural avaro a alguien que dice, yo quiero mi parte y la parte de mi hermano. Pero una petición que parece justa, a Jesús le parece avara. Mira lo que sigue diciendo para que lo veamos un poquito más profundo. Dice en el verso 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Seguimos hablando en el contexto de la avaricia y volvemos a lo mismo. Este hombre, Dios lo considera avaro en esta parábola. Pero si fuéramos a mirar el contexto de avaricia que todos naturalmente pensamos, ¿por qué es avaro alguien que lo que quiere es guardar lo que tiene? ¿Por qué es codicioso alguien que lo que quiere hacer es graneros para guardar lo que tiene? Guardar lo que le pertenece. Ese hombre no le está diciendo: déjame ver cómo le robo los graneros a otro, déjame ver cómo busco más graneros, déjame ver cómo tengo más, déjame ver cómo acumulo más. Ese hombre no quiere eso. Ese hombre dice: lo que tengo es suficiente. ¿Sabes qué? Lo voy a guardar y voy a reposar. Mi mente va a reposar en lo que tengo guardado. Ahí es que está la avaricia, ahí es que está la codicia, porque te pone en un estado de desconexión con Dios y con tu Creador, como te voy a mostrar en un momento. Y lo vamos a ver cuál es la solución a eso. Ese es el problema. Porque la persona que no puede confiar que Dios va a proveer mañana, quiere tenerlo todo hoy. Y su seguridad no está en lo que Dios puede hacer, sino en lo que Él puede hacer. Y esta es la mayor fuente de sufrimiento y de dolor en la vida de una persona. Y veamos esto un poquito más profundo. Vamos al Génesis por un momento, antes de continuar con esa parábola, porque vamos a ver algo bien poderoso. En el libro de Génesis observamos una declaración bien interesante que el Señor hace a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 2, el verso 15 dice de esta forma: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que... ¿Qué, cuál es la promesa? Ciertamente que morirás. Eva, Adán, si comes de ese árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Vas a morir. Hasta ahí llegaste. Ahora, ¿qué ocurrió? Comieron. Pero mira lo que pasa en el libro de Génesis capítulo 3, verso 14. El Señor dijo: morirás. ¿Qué tú esperas que pase cuando coma de la fruta? Que muera, ¿cierto? Pero mira lo que pasa. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de qué. Pero si el Señor dijo que iban a qué, a morir. El primero que debió haber matado fue a la serpiente. Entonces dice: no, 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 la muerte es, no es muerte, es sufrimiento en la vida. Toda tu vida te vas a arrastrar. Mira lo que sigue diciendo. Dice la Biblia en el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará. Pero lo que dijiste fue que si comía, ¿qué? Moría. Ahora lo que le dices es: comiste, dolor vas a tener toda tu vida. Dolor vas a tener toda tu vida. Hermanos, analicemos por un momento. ¿Qué sería más fácil? Come y muérete. Yo sé que lo que voy a decir es difícil, pero procéselo conmigo por un momento de una forma dramática. Todos los que estamos aquí, el día que le entregamos nuestra vida al Señor, debimos haber caído muertos. El preso que estuvo al lado de Cristo, que se fue para el paraíso ese día que hablábamos los otros días, hermano, se fue para el paraíso, ¿sabes por qué? Porque murió en la cruz. Nadie nos asegura que si se bajaba de esa cruz no volviera a qué, a lo mismo.
La realidad es que espiritualmente todos nosotros estamos muertos. Naturalmente nacimos muertos, espiritualmente hablando. Nacimos desconectados de Dios. Nacimos desconectados de Él. Llega un momento en nuestra vida donde de repente, por la razón que sea, llegamos a esa conexión divina, y lo que estamos aquí realizamos de la necesidad que tenemos de Dios, y nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas no podemos seguir, que el rumbo por el que vamos en nuestra vida, si Dios no interviene, nada va a cambiar y seguiremos siendo los mismos. Y de repente nos rendimos y nos damos cuenta de nuestra condición de muertos, porque no podemos hacer nada, porque un muerto no puede hacer nada para cambiar nada. Y ahora es que entonces despierto a la vida de Cristo en mí, y ahora comienzo a depender de Él en mi vida para yo poder vivir en esta vida naturalmente hablando. Esa es el momento grande que todos nosotros hemos vivido. Hubo un día que tu vida estaba al punto de acabarse, hubo un día que tú llegaste a los últimos 15 minutos de tu partido, hubo un momento donde un día tú realizaste, ¿sabes qué? Sin Dios yo no puedo hacer nada. Hubo un momento donde realizaste y te diste cuenta, mi vida tiene que cambiar. Yo no sé si fue por los problemas de la vida o una realización natural, espiritual, pero ese día tú entregaste tu vida al Señor, y de repente ahora aquello que estaba muerto cobró vida en el espíritu, cobró vida dentro de ti, y eso es lo que te da esperanza de vivir una vida de plenitud. Pero fue la realización de llegar a ese punto crucial en tu vida. Hay gente que nunca llega a ese punto crucial y es triste. Hay personas que, aunque llegan, nunca lo realizan. ¿Cuándo tú vas a despertar de que lo que estás haciendo puede dañar tu matrimonio y todas las consecuencias que puedes tener? Hermano, cada vez que uno comete el error, la serpiente es maldita, tu esposa es maldito, los hijos son malditos, en el sentido de que reciben las consecuencias negativas. Uso esa palabra, ¿verdad? La corrijo la pongo en contexto. Es imposible tú pensar que una mala decisión tuya no va a afectar a todo el que está a tu alrededor. El error de Adán hizo que la serpiente se arrastre toda la vida, hizo que Eva tuviera dolores, hizo que sus hijos pasaran por dificultades, que él mismo tuviera que trabajar en exceso como Dios no quería que lo hiciera, sino que viviera en otro estilo de vida. Y la pregunta es, ¿cuándo tú vas a entender que tus decisiones te están llevando hasta ese lugar? Hay gente que tiene que esperar hasta lo último del partido. Yo espero que lo último del partido sea hoy, que hoy entiendas que tienes que vivir todos los días esperando el gol más grande, haciendo Dios algo en tu vida, que si no lo hace hoy, entonces el partido se termina y perdiste todo el tiempo. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.